nuestro les quiero presentar a alguien muy especial. Les he mencionado muchas veces a ustedes, a mi amiga Marcia, pero hoy tengo la dicha que esté aquí. Sí. Una felicidad. Y a María Lourdes, que ya la conoce. Somos el trío dinámico, las tres mosqueteras, las tres super amigas. Pero yo estoy feliz y quiero que ustedes también nos acompañen hoy día a disfrutar de una receta, porque las invité, porque así deben hacer ustedes, invitar a sus amigas para hacer bocaditos, para que en estos tiempos ustedes puedan regalar, puedan trabajar, puedan ayudar a través de un pretexto como es la comida o estos bocaditos. ¿Qué les parece? Lindo y delicioso. Bueno, vamos a hacer unas bolitas que son de licor, en este caso whisky y nueces. Así que manos a la obra. Qué delicioso. Vamos a ver. Lo primero que necesitamos hacer es un ganache o ganache, que es una, vamos a coger una taza de crema con aproximadamente como unas dos tazas, siempre el doble de chocolate, para derretirlo. Déjenme levantar esto, y esa es la crema Vita, que es nuestro gran auspiciante. Vamos a utilizar una taza de crema y aproximadamente unas dos tazas de chocolate, unas 12 onzas, pero siempre el doble del chocolate. Pueden hacerlo en partes iguales también. Entonces, si me ayudan aquí, Marcia, si me puedes ayudar, hay que cortar esto de aquí. Y por otro lado, hay que comenzar a listar los pirutines. Uh-huh. Tenemos cocoa. ¿Qué vamos a hacer? Van a preparar ustedes una torta Santa Lucía, que es esta premezcla de vainilla, según las instrucciones del paquete. Recuerden que les he dicho leer. ¿Siempre saben quién me enseñó eso? Ella. Yo hacía todo sin leer, desobediente, sin seguir instrucciones, pero gracias a que mi amiga Marcia me dijo, ¿has leído las instrucciones? ¿Por qué eres obediente? Y sigues paso a paso. Eso aprendí. Yo ahora les enseño como quien supiera. Entonces, hacen la torta. Me vengo por acá. Hacen la torta de vainilla y la van a cortar en pedazos grandes. Vean esta delicia de torta hecha con la premezcla. Vamos a hacer simplemente... ¿Listo? Sí, perfecto. Entonces, apenas esté caliente ya la crema, que falta poco. Voy a subirle un poquito más porque está, no sé por qué está un poco lento. Entonces, hacemos por un lado el ganache de chocolate y por otro lado romper aquí esta torta de vainilla. Esta es una de las tortas que a ti te gustan porque te gustan las tortitas de vainilla. ¿Sí? Entonces, vamos a ir colocando aquí y vamos a ir procesando. Entonces, si me ayudas, hay que seguir haciendo estos pedacitos porque vamos solamente a ponerlo en el procesador poco a poco. Pueden ustedes escoger diferentes sabores. Vean, ahí está, este está listo. Entonces voy a aprovechar, como también tenemos que moler, aquí es donde podemos poner nueces, almendras, avellanas. Ahora sí, le puedes poner aquí el chocolate. Voy a apagar, de hecho, porque solamente es necesario que esté caliente y no tiene que hervir. Así que lo podemos apagar y moviéndolo se va a ir derritiendo solo. Solamente con el calor se lo deja como reposar ahí un rato. Y entonces ya vamos a tener eso listo. Y la crema de leche no se te corta, ¿verdad? No. Entonces, por otro lado, vamos a coger las nueces que vayamos a utilizar, avellanas, nueces, almendras. Siempre hay que tostarlas. Estas están tostadas más o menos unos 5 o 10 minutos en el horno. No mucho, porque no se tienen que quemar, sino tostar, para que además salga todos estos aceites que tienen los frutos secos. Vean, todavía falta de que se rompa esta masa de acá. Y van a poner como una taza. Y esto es opcional, o sea, a nosotros porque nos encantan las nueces, nos encantan las almendras. Mariuk, si te puedo hacer una pregunta. Claro. ¿Por qué las tostaste? Para que sean más crujientes y no sean como muy, mucha masa. Está perfecta. Así mismo se tiene que hacer. Entonces vamos a comer despacito, hasta que sí, ya está. Ya, todo más bien. Sí, ajá. Se hace como una masa. Bueno, esto está listo. Yo creo que el chocolate, tú también tienes ahí, está prácticamente listo. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y yo, ojalá que no me mate, pero aquí todo tiene su segunda, ¿no? Uh-huh. Aprovechando, sí, el nombre de Lourdes. ¿Quién ha sido la persona que nos ha salvado de nuestros peores momentos? Más. Entonces, yo sí quería aprovechar, porque aquí están todos nuestros amigos que nos han seguido durante tanto tiempo, tantos años, a nuestro lado. Y siempre Marcia tiene palabras de sabiduría. Así yo quería es. Hacer solamente una pregunta, así como que no dice nada. Todas las personas que nos están mirando, alguien o todas,
en sus casas están pasando por algún momento de crisis, de preocupación, de angustia. Y cada vez que yo he tenido alguna preocupación, solamente voy corriendo de ti. Y tú con tu sonrisita y con una palabrita siempre me levantas el ánimo y todo. ¿Qué les dirías a las personas, por ejemplo, que han sufrido esas pérdidas en esas tragedias que hemos vivido en el país, que han sido tan dolorosas para todos? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, siempre el dolor es difícil de manejar, yo creo que para cualquiera. Es algo que no podemos evitar. Y muchas veces no entendemos y nos preguntamos por qué suceden las cosas. Y lo importante, más allá de querer entenderlo todo, es aprender a procesarlo en la paz que da la fe. Definitivamente la fe es algo que a uno le da mucha más seguridad, mucha más plenitud. Y hay que aprender a soltar, a aprender a perder, a aprender a hacer duelos verdaderos. Y lo mejor es hacerlo a través de la fe, tratando de depositar las cosas en Dios, que es la forma en que nosotros vivimos. ¿O no? Así es. Así es como me has enseñado a vivir, y realmente que no hay mejores palabras para que podamos nosotros seguir ese ejemplo, porque realmente es un ejemplo que tú nos das de vivir en la fe. Así es. Así que ánimo, 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 porque nosotros somos el inicio del día, el inicio de aquella nueva oportunidad que Dios nos da para hacerlo todo diferente, ¿verdad? Sí, además, uno tiene que saber siempre que toda la vida pasa y siempre habrá tiempos mejores. Viviendo en esa esperanza es como podemos mantener la alegría y la paz del alma en medio de cualquier crisis y cualquier prueba. Qué hermoso, de verdad, qué lindas palabras. Así uno saca toda la fuerza así de ese amor y de esa fe para seguir adelante. Así que esta receta también es para que ustedes saquen ilusión y pongan ganas para hacer cualquier detallito. El pretexto de ya salir de nosotros mismos a hacer algo, ya nos mueve un poquito más allá. Así es. Bueno, entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos? Aquí está la torta, las nueces. Ahora Marcia va a poner el chocolate. Y tú vas a poner unas gotitas de licor. Okay. Esto es whisky. ¿Ya? ¿Ya? Un poquito nada más, una cucharadita. No nos gustan las cosas con mucho licor. ¿Ahí? Eso. Solamente como por aquí. Por aquí pasó el licor. Perfecto. La vainilla, y ahora sí, Marcia, ponemos aquí el... Todo el chocolate. Todo el chocolate. Qué rico que se ve. Sí, qué delicioso. ¿Viste? Además, huele rico. Sí. Y qué fácil. Entonces ahora, si ves la mezcla que tenemos aquí, ¿para qué cortamos el resto de torta? Porque vamos a ir añadiendo torta de acuerdo a lo que necesitemos, porque tenemos que hacer bolitas, pero no pueden quedar muy pegajosas. Y para que no estén pegajosas, le vamos añadiendo la masa según lo que necesitamos. Luego las pasamos por cocoa y azúcar impalpable. Así que tienes que mezclar la cocoa con el azúcar impalpable. Es cocoa amarga con azúcar impalpable, porque como la cocoa amarga no tiene azúcar, si ves que está muy húmeda, entonces metemos al procesador un poquito más de torta. Vamos entonces a procesar más torta. Qué perfecto está cortado este pedacito, como los míos que estaban todos rotos. Cada uno, en cada cosa es increíble cómo se ve la personalidad de cada uno. Pero bueno, ya me conocen a mí que hago todo a la velocidad. Yo creo que esto ya está. Huele la vainilla, ¿no? Y listo. ¿Le pusiste vainilla? La torta es de vainilla, entonces es muy rica porque es una premezcla que ya viene con todos los ingredientes y tiene la vainilla. Yo creo que ahí está. Veamos, si hace falta le seguimos poniendo más. La masa, por lo general, va absorbiendo toda la humedad y nos va a hacer que sea fácil de poder hacer las bolitas. Pero aún así falta. Ya provoca comerlo sin más. Pero ya van a ver, ¿sabes qué? Son recetas que me encantaron porque son diferentes a las que yo he visto antes. Y me encanta de todas maneras a ustedes estarles trayendo siempre algo nuevo que les sirva. Esta masa también les sirve a ustedes para hacer los famosos chupetitos, esos que venden así como cubiertos de chocolate. ¿Cómo se llaman? Tú sabes todo. ¿Cuál? Pero los que venden ahora, que son como unas bolitas de cake. Pop cakes. Ajá. Ya, estamos listos. Ahora sí, todos manos a la masa. Y lo que hacemos ahora es bolitas. Ya. Así, unas bolitas. Y se pasan por la cocoa y tú las poniendo en el piratín. Perfecto. Esto está fácil, ¿viste? Sí, ves, está todavía un poquito húmeda, pero está manejable y eso hace que tampoco quede seca.
O sea, no se me peguen las manos, entonces ya se puede manejar así. Nosotros vamos a preparar nuestro delicioso café, vamos a comer estos dulces y vamos a pensar aquí lo vamos a llevar. Vamos a llevar a unos invitados que tenemos por ahí, unas bolitas de chocolate, a nuestros amigos, ¿sí? Locos por los perros, artículos novedosos para ti y tu mascota. Síguenos en Facebook. ¿Ingresaste ya a nuestras redes sociales? ¿Qué estás esperando? Ingresa en este momento y participa en el concurso de la semana. Aquí encuentras tú la dirección en la pantalla y no olvides, grandes premios esperan por ti. El Banco del Barrio de Banco de Guayaquil es un clásico del barrio que está desde hace 7 años junto a todos los ecuatorianos en todas las provincias y en todos los cantones para que realices tus retiros, pagos de servicios y también muchas otras transacciones más. Lo mejor está por venir. Todos los días van a estar bien si crees que algo bueno está por venir, que tú lo puedes conseguir. Sé que lo vas a conseguir con tu Banco Guayaquil. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. Sí saben que Santa Lucía existe desde 1938. ¡Wow! 78 años viviendo en las casas ecuatorianas. Imagínate, es toda una tradición. Ten. Y ellos les han mandado a ustedes todos los productos de Santa Lucía, así que les voy a comenzar a repartir, pero les van a mandar todos los días en que participen en el programa. Tienen waffles y crepes. ¿Qué les parece? Pancakes, pristiños, tortas, premezclas, harina. Así que vamos a estar llenos de muchas cosas deliciosas de Santa Lucía. ¿Qué les parece, chicos? Bien. Así que gracias, Santa Lucía. Gracias. ¿Quieren abrir otro? Estas son las roquetas tradicionales. No, papá, entonces me gusta. Bueno, voy a poner ahora la cocoa encima porque a pesar de que la pasamos por cocoa, el chocolate comienza a absorberse, la masa comienza a absorber todo, así que pongámosle un poquito más. Y ahora sí, si me ayudan a poner en los pirotines. Bueno. Yo voy a poner un poquito más de licor a la masa porque ya lo probamos y le falta una gotita más. Un poquito más borrachito. Entonces me ayudan a poner eso en los pirotines y seguimos haciendo más bolitas. Bueno, por el momento nosotros nos despedimos. Chao, chao. Los invito a ustedes a continuar con el programa. Hola amigos del Pan Nuestro, ¿cómo están? Aquí en este bosque de bambú, en esta linda mañana de verano en la sierra. Pero vamos a cocinar un platito medio mediterráneo, medio español, medio árabe. Siempre el mediterráneo también tiene algo que ver árabe por la costa de Marruecos. Vamos a comenzar con un poquito de pescado. Hoy estoy usando un wahú, que es un pescado semiduro. Y le quito, como de costumbre, la parte mariscosa. Nuevamente, no me canso de repetirles. Comer la parte negra de la carne es muy saludable porque tiene todo el yodo, pero le hace fuerte al sabor del pescado. A mí realmente el sabor fuerte del pescado no me gusta mucho. Bueno, hemos limpiado nuestro pescado. Y ahora yo voy a poner esto aparte y voy a picar hinojo, en rama. El hinojo constituye dos partes: la hoja, que está picando aquí, y la semilla. Esto es de la huerta.
más o menos la idea con este pescado es hacerle un empanizado con hierbas que va a quedar muy rico. Esta temporada estoy cocinando mucho pescado. Ahora vamos a picar un poquito de menta. Va a ser un poquito blackened, lo que se llama, porque lógicamente las hierbas se van a quemar un poquito, pero va a quedar muy chévere. Ven, esta es la semilla del hinojo. Esta la voy a espolvorear así, para que ponga un saborcito. Es súper fácil hacerlo. Ahí tengo a mis amigos los patos, que están locos porque les invite a una cena de lujo. De pronto un día esto podemos hacer pato, ¿no? En el Ecuador hay bastante pato. Vamos a agarrar el mortero de la bisabuela. Vamos a poner nueces. Pues nada, como un buen mortero. Si te gusta la cocina, un buen mortero. Venden muchos morteros en los mercados artesanales, en piedra. Dice, bueno, dice pesado. Bueno, tenemos nuestras nueces finamente molidas. Vamos a ver las nueces. Nuestra menta. Con nuestras semillas de hinojo y las flores de hinojo, que no son flores, es parte del tallo. Ponemos un poco de pimienta. Lo que estoy haciendo aquí es poniendo el empanizado del pescado con finas hierbas. Y le voy a poner un poquito de ralladura de limón. A mí me gusta mucho la ralladura de limón. Recuerden no rallar tanto hasta que se coman lo blanco. No se pueden ver porque se pone amargo. Es un plato que les va a gustar mucho porque es sencillo y con mucha, parece muy elaborado, pero es solamente echar hierbas, ¿no? Dejamos esto aquí, ponemos esto acá y un poco de perejil fresco. Mezclamos bien. Yo con mi mortero, con mucho cuidado, voy a darle unos golpecitos ahí para que se fundan los aceites. Un olor espectacular. Ya comienza el viento. Este va a ser un verano fuerte, de mucho calor. Listo. Y ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí nuestras hierbas. Vamos a poner ralladura de pan. Yo voy a hacer estos tres fileticos que serán aproximadamente unos 500 gramos. Vamos a poner un poco de esto. No mucho. Y mucha gente, a ver, si el pescado es un pescado que no ha sido precongelado, para la gente de la costa que compra en la plaza, compra en el mercado, no usen huevo para empanizar, porque el pescado de plaza es un pescado que tiene más sangre. Este es un pescado que ha sido congelado y tiene menos sangre, se desangra eso. Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos a poner un sartén grande o pequeño. Bueno, vamos a poner nuestro aceite, que es alba. Y en el aceite, vamos a poner acá para que no moleste las cámaras, vamos a poner un poquito de ajo. Pero el ajo lo vamos a poner sin que el aceite esté muy caliente para que no se queme, porque está finamente picado. Y aquí agarramos. Vamos y empanizamos. Mojamos y empanizamos. Ya comenzó el viento. ¿Cómo pueden escuchar la llama? Yo por pedido de mis fans he vuelto a cocinar afuera cuando se pueda. Antes el clima estaba súper mojado.
qué rico. Bien puesto. Miren cómo están estos ajos. Ponemos esto aquí y esto aquí. Miren qué bonitos. Un fuego medio, medio alto. Acústica y vibraciones. www.lambda.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los días van a estar bien si crees que algo bueno está por venir, que tú lo puedes conseguir. Oh, sé que lo vas a conseguir con tu Banco Guayaquil. Lo mejor está por venir. Oh, oh. Está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. Para ser feliz, ¿quién necesita dinero? Si no te casas y tienes hijos, ¿vas a quedarte solo? Si no consigues ese trabajo, ¿quién te va a querer? ¿Acaso solo los jóvenes pueden disfrutar la vida? Cada día es un placer cuando disfrutas lo maravilloso de la vida. Moderna, un placer para cada día. ¿Sabías que Moderna tiene más de 25 variedades de pan? Panes deliciosos y saludables para disfrutarlos todos los días. Un espectacular sándwich, una riquísima hamburguesa o un delicioso pan de chocolate. En fin, tienes muchísimas posibilidades para hacer de Moderna tu elección favorita siempre. Moderna, un placer para cada día. Bueno, esto ya casi está. Yo le voy a decorar con unas hojitas de lechuga. Voy a poner esto aquí así. No, voy a poner así. Miren qué bonito. Y vamos a ponerlo. Este como central, le vamos a aplastar. Yo creo que ese es el plato. Espolvoreamos con perejil. Y vamos a buscar un poquito de hinojo acá. Y menta, que traigo de la huerta, para darle... un caché. Aquí si cortamos a ras de las hojitas, los tallos, el tallo de hinojo es medio amargo, súper saludable. Le ponemos aquí y le ponemos aquí.
Les quiero mucho. Chao.